Una concejal del Partido Verde pretende frenar la licitación de buses de Transmilenio por la carrera séptima de Bogotá en defensa del patrimonio y el medio ambiente mediante una acción popular. Este proyecto de Transmilenio ha sido improvisado. Con el objetivo de salvaguardar el derecho al goce de un ambiente sano y la defensa del patrimonio cultural de la nación y el distrito capital a largo plazo, la concejal María Fernanda Rojas solicitó a un juez, a través de una acción popular, la suspensión de la licitación de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima. Los temas ambientales y de patrimonio son importantes en el desarrollo de cualquier ciudad. Según la cabildante, desde que se conoció el proyecto, expertos han manifestado la inconveniencia del mismo y se han detectado irregularidades, falencias técnicas y de infraestructura. Analizar, esta es la mejor solución, había otras, el costo, etcétera. Este proyecto no tiene ese componente. Nosotros tenemos todo soportado, diseños, una licitación con proponentes que hoy están viendo la posibilidad, 143 proponentes, de poder participar. Para el concejal Juan Carlos Flores es inconveniente pensar en nuevas troncales de Transmilenio mientras el distrito le siga cerrando las puertas a nuevas tecnologías. El diésel es agente cancerígeno número uno, según la Organización Mundial de la Salud. Las ciudades líderes del mundo lo están sacando de las calles. Esa oportunidad se perdió. Y ese es el debate central. En tres demandas anteriores, un juez negó las medidas cautelares. Ahora el distrito tiene 5 días para pronunciarse. Esta es una obra en la que se invertirán 2,4 billones de pesos y que beneficiaría a 700 mil habitantes de tres localidades.